La alcaldía de Valledupar benefició a más de 500 personas a través de servicios integrales en el área de la salud, educación y programas sociales. La cuarta edición de la jornada Todos Pa'l Barrio también incluye estrategias de prevención de suicidios, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas. La Alcaldía de Valledupar, por medio de la Oficina de Gestión Social, realizó con éxito en el corregimiento de Atanques la cuarta edición de la jornada Todos Pa'l Barrio, que benefició a más de 500 personas. En esta ocasión, los habitantes de la población recibieron 2.834 servicios integrales, abarcando desde atención psicosocial hasta la verificación de programas institucionales. Me parece muy buena porque la comunidad lo necesita. Ojalá se siguieran haciendo estos programas más continuos con la comunidad, con las comunidades. Estamos pendientes, muy bueno, excelente. Sí, vine a revisar algo en adulto mayor, sí, excelente el servicio, me atendieron, todo bien, en espera, ahí estamos. Claro que hay que agradecerle todo lo que hace por las comunidades, hay que agradecerlo. Las comunidades también tenemos derecho a que se nos hagan programas buenos como lo que está haciendo el señor alcalde. Además, se implementaron modelos de priorización para la prevención del suicidio, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas, incluso estrategia de promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Bueno, primeramente agradecida, primeramente a Dios, a la Madre y a nuestros padres espirituales por permitirles a ustedes estar acá en este espacio para poder así brindarle información a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestros mayores, de todas estas informaciones que se necesitan aquí en nuestra comunidad. Este ha sido un espacio de mayor beneficio para muchas madres artesanas, como lo antes dicho, en que ellas se puedan orientar en todos estos procesos, saber cómo se encuentran, en qué calidad de se encuentran ellas y poderse orientar en las formaciones y en los diferentes puntos establecidos. Asimismo, se ofrecieron servicios esenciales en salud, educación, vivienda, entre otros, garantizando un enfoque integral a las necesidades de la comunidad.